Su nombre es José Rubiera y es de los más queridos meteorólogos cubanos. Ahora, con la mayor humildad del mundo, decidió formar parte de los voluntarios del candidato vacunal Soberana 02 y nos confiesa por qué. Tengo plena confianza en esos grandes investigadores, por qué decirlo así, y gente muy dedicada que nosotros tenemos y la experiencia que tiene Cuba. Creo que hay que agradecerle a esos investigadores que han desarrollado esa vacuna, esa y las demás, los demás candidatos vacunales, que le dan una soberanía verdadera a nuestro país, pero además a todo el sistema de salud, a todos esos médicos que llevan, enfermeras, personal de salud, llevan más de un año en esta lucha. Y nosotros tenemos plena confianza en eso y creemos que la vacuna es una de las vías para resolver el problema. Pero fíjense, vacunado hay que seguirse cuidando. La palabra de orden es seguirse cuidando, cuidarnos nosotros, cuidar la familia. La vacuna, muy bien, pero hay que seguirnos cuidando hasta tanto podamos resolver totalmente, porque lo vamos a hacer, este gran problema de la pandemia en nuestro país, como se va a hacer también en el mundo, porque también en el mundo se trabaja mucho. ¿Alguna reacción adversa? Bueno, la reacción fue positiva, porque fue de orgullo. Fue de orgullo de tener un producto cubano que nos va a proteger. Gracias, doctor, por ayudar a nuestra ciencia. Dianic Flores, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.